Alguien fusionó el Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask en un solo y hermoso juego gigante. Imposible. Pero no solo eso, este juego además te da la posibilidad de jugarlo como nunca antes, cambiando el orden natural de las cosas y revolviéndolos. Puedes estar jugando Ocarina of Time y dentro de un cofre te puedes encontrar la máscara de la fiera deidad de Majora's. Qué genial, ¿no? Y si estás listo, vamos a comenzar. Oficialmente llevamos 3 horas en este randomizador. El día de hoy vamos a intentar avanzar más en el juego. El objetivo del día de hoy es poder encontrar algunos de los ítems claves para poder limpiar la mayor cantidad de áreas posibles dentro de las primeras zonas de ambos juegos. Y el problema es que se nos están terminando los cofres y las misiones de fácil acceso y siguen sin aparecer 2 de los ítems importantes que necesitamos. Creo que lo único que necesitamos son bombas. Bombas y la resortera. Creo que esas son como las cosas a huevito que necesitamos. Sí. Muy bien. Ahora sí otra vez. A ver. ¡Quillo! Ah, ok, muy bien. ¿Qué me van a dar? Los bombers. Vamos a ver. Tingle, véndeme algo chido. Véndeme algo chido. ¿Nani? Ok. Según yo, las tiendas también estaban cambiadas. Nice. ¿Algo importante? ¿Eh? El juego también te ayuda de cierta manera ofreciéndote información valiosa mediante las piedras chismosas, los letreros y algunos NPCs que tienen los diálogos cambiados. Entonces, no es como que vayamos siempre a ciegas todo el tiempo. A ver, primero vamos viendo información. La información cuesta más. No, esperen, ¿cómo es? La información vale más que el oro. Te dice ahí de Dongueros Chor. Jeepies, bácala. Aquí está el vendedor. Muy bien. Deku Shield por 20 rupias. De haber sabido que estaba aquí. Blue Rupee por 20. ¡No! ¡Maldición! Creo que más vale gastar las bombachos aquí. ¿Había una vaca? Vendedores. Blue Rupees. ¡No! Véndeme algo chingón. Bombachos de Majora's. Creo que no teníamos las bombachos de Majora's. Me arriesgo. Ok. ¿Qué hay aquí? Otro escudo, maldita sea. Bueno, ya sabemos a dónde no ir. Ya a estas alturas, después de tantos ítems inservibles al hilo que nos han dado, la esperanza empezaba a bajar. Pero Lon Lon Ranch jamás nos ha dejado abajo, muchachos. ¡Bomba! ¡Por fin! ¡Sí! Excelente, por fin encontramos uno de los 2 ítems importantes para este run que vienen siendo las bombas. Ya con las bombas podemos pensar en hacer dodongos, pero... siempre hay un pero. Si voy a dodongos y en algún punto necesito la resortera, valió madres. Muy bien, empecemos con la limpieza del dungeon. Segunda rupia. Insisto, ¿qué son esas madres? ¿Por qué esas no las había visto antes? ¡Misterioso! Creo que ahí sí le pega, ¿no? No. Damos la resortera. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más allá arriba. Y si no, tenemos que empezar a pensar en lugares a los que podamos ir. ¿Dónde estamos? ¡Oh! Güey, que sea la resortera, que sea la resortera. Ya van 3 escudos gilianos que he visto en esta run. 3. ¡Uy, primer boss! Los donquitos, güey. Your shield is gone. Oh, cielos.
Güey, no había necesidad de perder mi escudito. Ese es un cofre importante. Ok. La neta, no sé qué sean esas cosas. Eso es todo lo que podemos avanzar más dentro de Dodongos, así que decidimos seguir nuestra aventura y ver hasta dónde nos lleva el siguiente camino. What the fuck is this? ¿Eso no estaba? ¿Qué es eso? Esta madre detiene la discusión en Majora's. ¿Será el mismo juego intentándome decirme a dónde debo de ir?